Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la review del señor Dries Mertens, que salió Tots, gente. Jugador bastante interesante. Habrá que probarlo. Muchos de estos partidos son de Edu. Estamos en la cuenta de Edu, apenas voy a probar el jugador. Niveles de esfuerzo elevado, bajo, bastante bien. 4 de skills, 4 de pie débil. Vamos a las stats. El ritmo super top porque tiene 99 de aceleración, 93 de sprint. Bastante bien ahí. Los tiros también me gustan bastante porque lo más bajo es un 84 de voleas. Y yo creo que de hasta el tiro la menos importante, la volea. Pase bastante completo, exceptuando el pase largo. Por esto yo no lo veo tanto de MCO. Lo vería más delantero o en banda, porque el pase largo es lo más bajo que tiene con 84. Stats de regate brutales, exceptuando la compostura. Y en el tema de físico encontramos fuerza 70, que con el estilo de química kill que le puso Edu me parece bastante correcto, porque le sube el físico y el pase. Le dejaría el pase largo en 89 y la fuerza en 85, que ya está bastante brutal. Así que yo recomiendo este estilo de química. Vamos también a los rasgos del jugador, que encontramos muchos rasgos interesantes como tiro colocado, es un rasgo que me gusta bastante, con estilo, tiro largo, tiro con pie exterior y regateador técnico. Una vez mencionado esto, vamos a meter aquí los clips y a seguir hablando un poco más de la carta. Bueno, y aquí en la apartada de los clips, gente, vamos a hablar un poco más de este Dries Mertens. Muy buena carta, la verdad, en general. Es un jugador bastante desequilibrante, bastante top. Es un poco carita la carta, vale 1 millón en Play, 946 mil en Xbox. Tiene ciertas desventajas la carta, lo cual es solamente una. Es el juego aéreo. Honestamente, por arriba no esperes que te gane nada. Esta carta de Dries Mertens no gana balones aéreos. Y cuando digo que no gana, no gana, o sea, un centro, aunque le quede al nivel del pie, las voleas no son del todo buenas. Y los cabezazos, cero. No te va a ganar ningún cabezazo. Pero esto no quita que sea una carta espectacularmente buena. ¿Por qué? Porque este Dries Mertens tiene una combinación de factores que lo hace muy buena. Es una carta con tipo de cuerpo único. O sea, no vas a encontrar otra carta similar a esta. Vamos a partir de ahí. El doble 4-4 le permite tener un balance perfecto entre skills, pie débil, en el cual puedes definir bastante bien con las dos piernas. Puede ser uno que otro regate muy bueno. Y vamos a lo más destacado de la carta, que es la aceleración. Es una aceleración súper top. Incluso la carta en ritmo largo, en carreras muy largas, no es tan veloz como otras cartas como Adama o como Chucky. Pero en carreras cortas es tanta la aceleración que se siente muy veloz, pero muy veloz. Y esto es muy bueno para el autopase este año. Me tocó hacer unos autopases y hilar unos autopases, por ahí van a ver en un gol, que con otros jugadores me lo hubieran interceptado porque eran autopases cortos, difíciles. Pero es que este Dries Mertens tiene la aceleración muy espectacular. Aparte de eso, es muy escurridizo, como diría la carta, ¿no? Entonces es muy fácil meterse entre los centrales por su movilidad que tiene, su regate, su estatura. La combinación esa es perfecta. El tiro, aparte, es muy bueno, exceptuando las voleas que ya lo mencioné, que no son malas, ojo, pero no son destacadas. O sea, es una volea normal. La volea que te anota él, te la anota un jugador de oro normal, así la pongo. No es mala la volea, simplemente es regular. Pero lo que es tiro colocado, tiro potente, definiciones dentro del área, tiros lejanos, son muy buenos todos. La verdad, son ya bastante destacados, de carta muy top. La movilidad, evidentemente, es brutal. Esta carta se siente muy bien. O sea, en cuanto a los giros, todo muy bien. Se siente incluso, es un regate similar al de Messi, que son regates no de skillers, pero muy ágiles. Pero este Mertens yo sentí mejor que Messi. Y eso que lo probé en el equipo con el Messi Tots, ¿eh? O sea, no es cualquier cosita. Pero me gustó más el regate de Mertens, la verdad. Se mueve mejor. No sé por qué, pero el control de balón es un poquito mejor el de Messi, eso sí. Pero la movilidad en general es muy buena. Aparte, tiene muy buen control de balón, porque en cuanto le hace el pase, se lo perfila bastante bien. Balón pegado al pie, tiros bastante asequibles. El control de balón te ayuda a abrirte espacios en zonas muy pequeñas. Así que por ahí bastante bien. Es una carta aparte muy desequilibrante. Es fácil quitarte rivales de encima, sean laterales de centrales, sean centrales, lo que sea, es muy fácil sacártelos de encima y ponerte en posiciones de disparo que con otro jugador no te podrías poner. El posicionamiento aparte de este jugador en el tema ofensivo es muy bueno, la verdad, siempre está bien colocado. Eso es algo que a destacar de la carta. ¿En qué posición le recomiendo yo? Yo lo recomiendo que lo prueben de delantero centro, de MCO y banda izquierda, banda derecha. En todo el frente ofensivo te puede funcionar esta carta perfectamente, honestamente. No hay una posición a la que yo diga,
no sé, no funciona. Eso sí, recomiendo por el centro, porque en banda se desaprovecha un poco, porque realmente es una carta muy buena. O sea, hay que tratar de sacarle el máximo jugo, porque pues tampoco es una carta que sea del todo barata, ¿no? O sea, sí cuesta sus moneditas, y no creo que toda la gente pues se pueda dar el lujo de gastar en una banda de 1,000,000 de monedas. Eso sí, tengo que decir que tengo una calificación de 9.8. ¿Por qué no le pongo el 10? Porque no compite por arriba. Eso la verdad, para mí, no sé, no permite que le ponga el 10, que no compite por arriba. Pero es el jugador que más he dudado en ponerle 10 o 9.5. Por eso le dejé 9.8, porque realmente es que no compite por arriba. Pero es que lo demás es súper espectacular. Ritmo 9.5, ¿por qué 9.5? Porque las carreras largas es rápido, pero no se siente como un Chucky, ¿no? O sea, no es esa carrera larga súper bestial. Pero en carreras cortas es de locos, es de locos. La aceleración es muy buena. Es una aceleración como la de Messi Tots, como la de Saint-Maximin en sus versiones más top. Es una aceleración muy eléctrica, ¿no? Sobre todo. El tiro, bastante top, bastante destacado. 9.5, tema de voleas, lo mismo. Muy destacado igual el tiro. Pase 9, porque es un pase sólido. Tampoco, la verdad, no les voy a mentir, no es un pase espectacular. Es un pase sólido. Te cumple los pases, te los da bien. No te da pases súper ventajosos, pero te los cumple. Regate 10, movilidad brutal. Yo creo que este jugador, así tengas mala conexión, no te vas a quejar de que se mueve mal. O sea, realmente si Mertens se te mueve mal, checa tu conexión o no sé, o cambia de consola, porque se mueve bastante bien. Defensa no aplica, físico 7. La fuerza obviamente no es una virtud. Aparte no salta prácticamente, por eso le pongo 7. Pero tampoco lo castigo más, porque la estamina es suficiente. Ningún partido se me cansó. O sea, aguantó los 90 minutos siempre. Y la fuerza, si bien no es una carta fuerte, o sea, tú no puedes empujar al rival y quitarle el balón, no va a pasar nunca. Pero como tiene tan buen balance, yo sentía que si te empujaban o algo, no pasaba nada realmente. Calidad precio 8, porque si bien vale 1,000,000 de monedas, entiendo el precio de la carta. O sea, realmente es una carta buena. O sea, y lo digo en serio, es realmente una carta muy buena. Yo creo que si usas un equipo sería, tiene que estar sí o sí en tu equipo, al no ser que tengas un equipo bastante limitado de presupuesto. Aparte es muy fácil de linkear, porque como vemos tenemos al Chucky Lozano Tots, que es otra carta espectacular, y el Chucky sí lo tienes que hacer sí o sí regalado. O sea, está muy barato. Y pues ahí tienes un frente ofensivo muy brutal. El Chucky banda derecha, Mertens delantero. Muy, muy bien puede funcionar. Aparte está también este Rash Giant Nigola en flashback, que no sé el precio bien, pero es una muy buena carta también, con la que le puedes dar links a Mertens y hacerte por ahí una serie A, tal vez entre SBCs y este Mertens y tal. O si te sale intransferible Mertens, pues es una carta muy top, ¿no? Una alternativa que le veo de una carta particular o algo similar, que entre comillas vale 100,000 monedas, este Muriel. Es una carta también muy rápida, muy desequilibrante, muy eléctrica. Muriel ya lo he probado. Evidentemente, la verdad, Mertens sí es mucho mejor. Sí es bastante mejor Mertens. El tema es que pues es mucho más caro. Muriel es un poquito más físico, pero la movilidad es un poquito peor. Por stats puede parecer que Muriel incluso puede llegar a ser mejor que Mertens, pero no es así. Mertens tiene algo más, un plus que Muriel no tiene. Aún así, yo digo, si tú tienes un equipo que tu equipo en total vale unos 3 millones, no me gastaría 1,000,000 en nada más en Mertens. Mejor me compro un Muriel y balanceo más el equipo. Yo creo que este Mertens es para equipos de 5 millones, 4 millones, algo así. Arriba de 4.5 millones sí me los gastaría. Si mi equipo vale arriba de 4.5, entonces sí conviene invertir en este Mertens. Aparte, pues también está la ventaja que evidentemente Cristiano Ronaldo está en la Serie A, y Cristiano Ronaldo evidentemente es mejor delantero que Mertens. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, clarísimo. O sea, estoy hablando de Cristiano Ronaldo tots para arriba, ¿no? El Totti también. Pero yo veo que pueden jugar juntos. O sea, Cristiano Ronaldo delantero, Mertens MCO, o juegas con dos delanteros, Mertens puede ser tu segundo delantero y va a funcionarte muy bien. Así que yo recomiendo esta carta, sí. ¿Qué estilo de química le pondría? Le pondría el que dije al principio, el que le tenía puesto Edu. El nombre es arquitecto, para subirle sobre todo el temita ahí de, pues, lo de siempre, ¿no? Un poquito de la fuerza, tal vez. Pero pues es una carta que en sí, a mi opinión personal, es muy brutal. Es muy brutal, me sorprendió. Yo creo que es de los mejores tots que hay de la serie. No veo, honestamente, tantas cartas mejores que él. Porque Lautaro no me parece mejor, ni Lukaku, ni Insigne. Cristiano Ronaldo evidentemente sí. Pero el tema ofensivo yo creo que es la segunda mejor carta. O sí, la segunda mejor carta prácticamente. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like. No olviden seguirme en Twitter, Instagram y Twitch, que están en la descripción. Vayan a ver el video que les voy a subir más tarde de Cuadrado Tots. Y hasta la próxima.